Hola mercenarios, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, aquí les traigo pues un video sobre el nuevo evento que acaba de salir en Dragon City, que sería la Isla Atlantida, así que espero les guste, amigos. Empecemos con el video. Bueno, vamos a subir. Si bien esta isla acaba de salir recién ayer, bueno, los premios serían el dragón mar doble, esta fuente de agua, el dragón glacial, el dragón escafandra, el dragón cuarzo, el dragón ocaso, el dragón quimera, que es el que me gusta un montón, el dragón fondo marino, este cristal de círculo energético de llave de puertas custodiada por el dragón profundidad, what the fuck, el dragón nocturno, que es el que me gusta, sus alas enormes, el dragón seducción, y wow, este dragón está genial. El dragón profundidad está bien. Este sería el corazón Atlantis, el dragón fuego azul, y el premio mayor sería el dragón atlanteano, que se ve genial, que parece un rombo de runas. Así que espero les guste, amigos, el video. Se ve un poco difícil, espero no hayan pues esos pavos, esos bowls que había en los anteriores eventos, que por su culpa de esos no pude avanzar en el evento. Así que empecemos. Para obtener el dragón agua o mar doble, como se le llame, nos piden brújulas. Las brújulas se obtienen pues obteniendo oro, recortando oro de los hábitats. Vamos a darle clic acá. A ver. Ya nos dieron otra brújula. Sí, otra brújula. Ya no más. Bueno, otra brújula más. Ya está. Hemos obtenido 6 brújulas en un segundo. Lo que nos pide en el segundo ítem sería piedra rúnica, que se obtiene cruzando dragones. A ver, el truco que les enseñé, que ya deben saber todos ustedes, los que me ven. Ustedes cogen al dragón fuego fresquito más el dragón de tipo fuego. A ver, acá está un tipo fuego. Lo que va a hacer que al combinar esto nos va a durar pues 30 segundos. Y así podemos obtener pues una runa. A ver, 30 segundos. Por mientras vamos al tercer ítem, telescopio, que se obtiene pues completando las batallas de las misiones que vamos acá a luchar. Como ven, pues acá nos dan la pista de qué dragón sería. Es un tipo agua y tipo eléctrico, por lo que usaremos su debilidad, que sería un tipo fuego. Vamos acá a luchar y usaría pues recomendación sería que usen dragones puros, y en este caso usaría el dragón fuego puro. Y bueno, dicen pues un telescopio. Y bueno, ya debí haber pasado pues 30 segundos. Le damos clic acá, y nos dieron pues otro ítem, que sería la piedra rúnica. Y así se obtiene. Tenemos que esperar pues cerca de 4 u 8 horas para volver a intentar esta combinación, amigos. Y bueno, espero les haya gustado el video, amigos. Este evento, disculpen, se ve genial, me gusta mucho. Esta fase está fácil. Espero que no hayan pues esos ítems molestos que era como el bowl y los pavos, porque realmente esos ítems no permitían que yo avance de nivel y bueno, me quede estancado en cierto nivel. Así que estos dragones están geniales. El dragón que me gusta mucho es el dragón quimera. El otro dragón sería obtener el dragón nocturno. Y el dragón profundidad, que me gusta mucho el diseño de ese dragón, se ve genial. Y por último, ese dragón que se ve difícil. Así que mercenarios, échenle ganas a este evento. Yo soy Mega Mercenario y me despido hasta la próxima. Vaya, amigos, que tengan deseos éxito en este evento. Y que pues... y nada, yo me despido. Hasta la próxima. Vaya, amigos.